Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenido, bienvenido, bienvenida. Buenas tardes, profe. ¿Qué Hola, tal, profe Junior. Wally? Excelente, excelente. Aquí con ganas de lluvia. ¿Usted cómo está? Ah, también con ganas de lluvia, pero nunca hay que llueve. Solo así poquito llueve, pero no tanto, ¿va? Ajá, cabal, es cierto. Es que como dicen que estamos en fenómeno el niño o la niña, no sé cuál de los dos es. Yo nunca he entendido eso aquí en El Salvador, Dios no sé cómo menos. funciona. Sí, yo tampoco, porque unas veces dicen que el fenómeno del niño y llueve un montón. Otras que no llueve nada. Total, que el niño está llorando o no le gusta llorar, ¿verdad? Es valiente. Where are you Hello. from? Hola, hola. Where are you from? Ah, from El Salvador. This is my country. Okay. At the moment. At the moment, what, you planning to travel aboard, something like I that? don't think so. No, 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 no. I don't think so. It would be a good idea, but I don't have any Where would you place. like to go? Ah, to Canada. Oh, okay. So you like the cold weather, huh? Yes, of course. I like it very Oh, much. I grew up in New York myself. Oh, It's really? pretty hot and pretty cold over there. Ah, okay. Bueno. La bienvenida a todos los que van ingresando. Vamos a pasar lista. Gracias. Vamos a pasar lista, señores. Alexandra, ya la vimos por ahí. Presente, profesor. Andrea. Presente. Claudia, Patricia. Acá, presente. Eso, Dinora, Abby. Presente. Edwin. Edwin Vladimir. Nada. Eric Antonio. Tampoco. Evelyn Carolina. Nada. Félix. Félix de Jesús. No, no ven a Félix por Presente, ahí. profesor. Ajá, ya le estamos poniendo ausencia. Herbert Fernando. Presente, profe. Jaime de Jesús. Presente. Kenia Stephanie. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Mirna Elizabeth. Mirna. Ya está. Nail Alexandro. Nunca ha aparecido. Patricia Emesi. Patricia Janet. Presente. Priscila. Elizabeth. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sofía Margarita. Hola, presente. Sonia Elizabeth. Sonia. No venga Sonia por ahí. No, Teresa. profesor. Ok, Teresa. Presente. Teresa, ¿verdad? ¿O Sonia? Teresa, profe. Teresa, presente. Vaya, Verónica. Presente. Wally, famoso Wally. Aquí presente, profe. Zuleima. Zuleima. No está. Wally, de repente se me viene a la cabeza, creo que hay una película con ese nombre, Wally, ¿verdad? Creo. Sí, pero es un poquito diferente, profe, porque el mío lo deletrean así como lo puse ahí en el chat y la película es Wall-E. Ah, es Wall-E. cierto. Es Pero cierto. mi hijo me llama como la película a mí casi siempre. Wall-E, le dice. Correcto. Que no es de un ser extraterrestre, algo así, creo, no me recuerdo muy bien. Ajá, un robotito ahí. Ah, sí, es Está cierto. enamorado de otro robotito que se llama Iva. Sí, ya me Él es acordé. un ¿Qué está extraterrestre también, profesor. Wally. viejito? Ahí puede ver usted la jealousy de las personas. ¿Cómo lo quieren? Sí, él muchas veces, pero se refleja mucha envidia también.
Bueno, miren, ¿por qué no hacemos un grupito ahí de WhatsApp para platicar, ¿verdad? Porque si nos estamos ahí. Ah, hay un grupo ahí, ¿verdad? Pero, pues sí, no es privado, es decir, es de la empresa, ¿verdad? Entonces no se pueden platicar estas cosas ahí, ¿verdad? Pero bueno, les comento que este día vamos a iniciar con un nuevo tema que se llama Yo falto, formas. profesor. Hola, Carolina. Sí. ¿Va ingresando, Carolina? No, a la 1:03 ingresé. Pues yo la llamé y nada. Evelyn Carolina, ¿verdad? Sí. Va, ya le puse la asistencia. Hola, no, no, aquí falta el mío, ingeniero. Eric. Hola. No había escuchado tampoco y su nombre, va ingresando, quizás. Dice que entré, pero creo que se congeló cuando me nombró, pero sí, esa va. Ah, vale. Ok, ya estamos ahí entonces. Bueno, Les decía que gracias. este día vamos a ver un nuevo tema que se llama formato condicional. Ya hemos estudiado lo que se llama formato de texto, formato de número, ¿se recuerdan? Sí, profe. Vale. Ahora resulta que el formato condicional, como su propio nombre lo indica, significa que vamos a aplicar formato solamente en caso se cumpla una o más condiciones dentro de nuestras tablas de Excel. Bueno, voy a compartir pantalla. Necesito que me abran un libro que les envié el domingo, que se llama Remesa. Me indican cuando estemos listos. Un momento, profe. Bueno. Señor. Listo. Remesa. Aquí está. Listo, profesor. Excelente. Vale, ¿de qué trata esto entonces? Bueno. Apaguemos micrófonos, por favor. Zuleima, apaguemos micrófonos. Gracias. Tenemos esta tabla que consta del listado de vendedores, los productos que ha vendido, los pagos que se han realizado, la zona donde están los vendedores, o más bien, donde han hecho ventas, la fecha de las ventas, los bancos a los que se ha abonado y los números de remesa. Se me ocurre en este momento que yo quisiera aplicar formato normal, ¿verdad? No condicional. Formato normal, aquellos datos de la columna de zona que correspondan a Chalatenango. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Decimos a seleccionar las celdas que tengan Chalatenango. Hasta cierto punto fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo vamos dando un clic en cada una de ellas con la tecla control. Manteniendo la tecla control presionada, puedo ir dando clic en cada una de ellas. Pero, ¿qué tal si esta tabla fuera mucho más grande? Que tuviera 1000 filas, por ejemplo. Yo creo que no tendríamos la paciencia, ¿verdad? De decir, ah, le voy a aplicar formato a cada una de estas celdas que cumplan con este nombre de zona Chalatenango. Y podríamos proceder diciendo que vamos a aplicarle, por ejemplo, formato de color de relleno. Aquí tengo yo el amarillo de una sola vez. Y ya salí de mi problema. Pues sí se puede, yo no digo que no se pueda, ¿verdad? Sin embargo, es un método hasta cierto punto rudimentario, es decir, tenemos las opciones de formato condicional y hay que aprovecharla. Voy a deshacer estos cambios. Voy a dar un clic en deshacer. Y simplemente voy a ubicarme con mi celda activa dentro de la tabla. No importa la celda que yo elija. ¿Dónde se encuentra formato condicional? Ficha inicio. Grupo estilos. Tenemos el comandito acá arriba que dice formato condicional. Cuando damos un clic, vemos varias opciones. Reglas para resaltar celdas.
reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color, conjunto de iconos. Por el momento no las vamos a tocar, porque esto ofrece un poco de confusión en un inicio, si es que nunca las hemos utilizado. Entonces, para iniciar la clase, yo voy a dar un clic en Nueva regla. Cuando damos clic en Nueva regla, nos aparece un listado de opciones que nos dice seleccionar un tipo de regla. La más común es la segunda. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Esto no es una afirmación, esto es una pregunta. Es decir, el Excel nos está preguntando que si queremos aplicarle formato a las celdas que contengan qué, es la pregunta. Pues la respuesta es que contengan una un patrón, una condición. Yo me voy un poquito hacia abajo donde veo que dice dar formato únicamente a las celdas con valor de la celda. Lo dejo como está, esto no lo voy a tocar. Pero como yo ando buscando datos que digan solo Chalatenango, necesito cambiar el operador lógico. Aquí me lo está diciendo entre. No puedo elegir entre porque es un dato muy directo. Entonces tengo que elegir de este listado la opción igual a. El doble cuadrito que tenía por aquí ya no es doble, sino que solo es uno. Donde yo voy a escribir la palabra Chalatenango. Mucho cuidado con presionar una tecla que no sea la correcta. Hay que poner mucho ojo con eso y mucho menos un espacio después de la O. Porque eso quiere decir que el Excel va a ir a buscar Chalatenango más un espacio. No tendría mucho sentido. Vale, ya dijimos la condición, ya la establecimos. Ahora vamos a especificar el formato que le queremos aplicar. Me voy acá donde dice formato. Nos aparece un cuadro de diálogo bastante común, donde yo puedo elegir el formato que le voy a aplicar. En este caso va a ser en la pestañita de relleno. Le voy a aplicar color amarillo. Le voy a dar a aceptar. Observe que en vista previa me aparece el formato que yo he elegido. Ahora aceptar. Ay, señores, me faltó algo. ¿Qué se imagina? Vamos a ver. ¿Poner el rango? Seleccionar el rango, correcto. Se me escapó eso. Bueno, más bien lo llevé por otro camino, ¿verdad? Bueno, seleccionémoslo y sigamos el mismo proceso. Formato condicional, nueva regla, segunda opción, valor de la celda, igual a la palabra Chalatenango. Formato, relleno, amarillo, aceptar. Y hoy sí. Va. Solo al haber seleccionado el rango que contiene los datos es que nos va a funcionar. ¿Estamos bien? Correcto. Sí, profe. Estamos bien. Van a decir, vean, se le fue la chaveta al profe. Sí, la verdad que sí. Se me fue la chaveta. Pero equivocarse en el Excel no es pecado, ¿verdad? Es normal. Lo importante es corregir, eso sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Necesito que... Ah, espérame, antes que nada. Cuando ya hemos aplicado una regla de formato condicional, deberíamos de poder verla para, en algún caso, quisiéramos modificarla, eliminarla. Bueno, volvamos a sombrear el rango. Formato condicional, y ahora, como ya tengo una al menos, me voy a ir a la última opción que dice administrar reglas. Ahí puedo ver la regla que yo ya creé hace unos minutos. Yo tengo opciones de eliminarla, modificarla con editar regla o agregar una nueva regla.
En caso yo lo necesite. ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Necesito que usted me le dé formato condicional a todos los pagos en la columna pago, ¿verdad? Todos los pagos que sean, o más bien, que estén entre 25 mil y 75 mil. Quedo en espera. Patricia, camarita. ¿Me van subiendo manitas quienes vayan terminando, porfa? Muy bien, Eric. Wally, Claudia. Sigo esperando más manitas. Profe, ¿me podría repetir el rango de entre 25 mil a cuánto dijo? Hasta 75 mil. Gracias. Bueno. Ya escucharon la noticia bomba ahí de Insafor e Injuve. No. Ay, no les ¿cuál es? Creo. No les pasamos puedo creer. Ocupados trabajando, profe, no podemos ver los celulares. ¿En serio? Cuéntenos, profe, cuéntenos en lo que termina el resto. Ah, que se van a volar al Insafor y al Injuve, dicen. ¿Por qué? Why? Ay, muchos mencionan motivos políticos. Así que está en espera, pues. ¿Cómo que van a quitar a Insafor? Así como usted lo escucha. Y eso es del gobierno, profe, no. Es una iniciativa del Ejecutivo. Oh. Que como usted ya sabe, ¿verdad? Solo llega a la Asamblea y amén. Eso nos pudiera afectar. No sé si Direct English aplica con capacitaciones de Insafor. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, investiguen. Todos nosotros trabajamos juntos, profesor. Somos de un solo departamento. Ok. Pero solo inglés. Sí. O sea, no hay otra rama más que el inglés. Parla italiano, parla francés. Tenemos francés también. Informática, nada. No. No. We parle français. ¿Cómo es? Oh, je parle français. What, Claudia? Yo de francés no sé. Cesarito me está diciendo. Así se dice, ¿verdad, Cesarito? A mí me poncha. Je parle français. Con el francés me poncha a mí. A todos. Digamos el francés. Bonjour, je m'appelle Wally. ¿Cómo vos estás? ¿Cómo que dijo Kenia? ¿Y quiere aprender francés? Con que me cuesta el inglés, ya no digamos el francés. Tenemos no, clases, pero con Kenia. Nosotros no. Con nosotros lo hacemos posible. Yo terminé de pulir mi inglés allá en la Academia Británica. Ah, si no se vale. Ahí trabajé 12 años yo. Pero no voy como a necesitar profe. Que me asesoren con los precios de Direct English. Eso. Denos su número y lo pasamos al departamento, okay. Porque nosotros solo vemos clases. Sí, lo profe, que pero ahorita usted está solo informática. Yo solo informática, pero no te... ¿Qué tan real va a ser eso de esa noticia? Espéreme, que estamos hablando varios al mismo tiempo. Ya lo vi.
¿Qué dijo Zuleima? No, que les digo que yo estoy en capacitación de inglés con Speak. Entonces, al ver esto, algún cambio tengo que hacer para no dejar eso a medio. Cabal, cabal. Pero ahí les paso mi número para que me asesoren. Nos lo pasa. ¿Por qué no hacemos un... Roxana quiere vender? ¿Por qué no hacemos un grupo de WhatsApp y así platicamos más? Eso, profe. Solo que no tengo sus números. Yes, ahí estamos en el grupo donde nos mandan los ejercicios. Ahí donde nos manda los ejercicios, profe, ahí estamos. Vaya, ahí estamos. Está bien, ahí nos vamos a comunicar. Vaya, okay. A ver, Patricia, si nos muestra su trabajo, quiero ver qué fue lo que usted hizo. Patricia. Todavía está almorzando. No la dejo masticar. Bueno. Jaime, si nos ayuda. Pero yo con el teléfono lo compartiría, quizás. Ah, dele, con todo. Vaya, porque permítame, quiero ver cómo es. No sé si lo logran ver. Permítame, lo voy a anclar para verle su pantalla completa. Espérenme. Vale, sí, pero un poquito más cerca porque no se logra leer. Ajá, muéstreme por favor la condición. Bueno, lo que me fui fue a este formato condicional. Acá. No, no, pero lo que queremos es que nos muestre la regla y en administrar reglas, porfa. Porque si lo vuelve a hacer, va a caer en redundancia. Ahí no sé cómo lo... Ahí sí no sé cómo enseñarle eso. Siempre en la misma opción, compañero. Sí. En el formato condicional, usted le va a dar administrar reglas. Y ahí le va a aparecer la regla que usted ya creó. Ah, bueno. Entonces sería vale. Eso. Dele un clic a la regla ahí que está en verde. Dele un clic a editar regla. Quiero ver qué fue lo que usted especificó. Editar regla, un poquito más arriba. Editar regla acá. Queremos ver la condición. Usted le dio valor de la celda entre 25.000 y 75.000. Perfecto. Está todo correcto. Muchas gracias. Bueno. Bueno. Bajemos manitas, bajemos manitas. Vamos a hacer 5 ejercicios más. Para esto, apaguemos micrófonos. Leima, apaguemos micrófonos. Vale, para esto necesito bajemos manitas todos. Para ya estar libres ahí de compromiso. Félix y Herbert no escuchan, profe. Sancionenlos, mire. ¿Quién? Herbert ahí estaba de hablar con alguien. No pone atención y no baja la mano. Vaya, Herbert. Profe, las notas usted también, Wally, la tiene levantada. Herbert, baje la manita. Vaya. Ok. Vuelvo a compartir. Necesito que nos ubiquemos, en otro ejercicio que se llama repaso formato condicional 01 estudiante. ¿De acuerdo? Hay 5 hojas, pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, nos vamos a ubicar en pregunta 1. Y ahora ya va a ser, ¿ok? Va a ser su asignación, ¿verdad? Completar lo que nos dice aquí cada uno de los enunciados. Por ejemplo, para pregunta 1 tenemos esta tablita, que es la misma para pregunta 2, 3,
4 y 5. Es la misma tabla, ordenada tal vez de otra manera, pero son los mismos datos. ¿Qué nos dice el primer ejercicio? Nos dice, en la columna C, las celdas que dicen Jorge deben estar con letra roja y relleno celeste. Bye. ¿Le dejo ese trabajito? Y me avisa. Con manita, por supuesto. Sí, el primero. ¿Nos dice Claudia, perdón? Perdón, profe. Ya tenemos dos manitas. Sigo esperando, solo ahí, creo ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 manitas. Sigo esperando los demás. Bueno, igual, y démosle una ayudita y a los que no han subido manitas. Excelente. Ahí está, profe. Perfecto, muéstrenos ahí en el administrador qué fue lo que usted especificó. Ahí vamos, profe. Bueno. Entonces seleccionamos el valor único de Jorge, color celeste el font y la letra rojita. Dele editar regla. Editar regla. Uh-huh. Aquí hay un error que hice, mi profe. Sí, pero aún así el Excel no distingue entre mayúscula lo leyó. Y minúscula. Ahí está. Va. Estamos bien. Perfecto, muchas gracias. Bajemos manitas. Vamos a un ejercicio un poquito más sofisticado. Bajemos manitas. Va, ya no voy a compartir, es suficiente con que les mencione. En la hoja pregunta 2, ¿qué nos dice? En la columna A, solo en la columna A, las celdas que contienen fecha de enero y febrero deben tener un relleno amarillo. Vamos a ver. Me sube manita, por favor. Perdón, profe, repite la instrucción. En la hoja. Pregunta 2. Veamos pregunta 2. Priscila. Ok. Ahí está el enunciadito al lado derecho. ¿Qué nos dicen? Celdas que contienen fechas de enero y febrero deben tener un relleno amarillo. Solo enero y febrero, en esa fecha.
Ya, gracias. Bueno. Vaya, ya tenemos dos manitas, pero ¿qué pasará con el resto? Enero y febrero. Vaya, le voy a dar una pista. Enero y febrero significa, si vemos fecha solo del año 2018, quiere decir que le tenemos que especificar al Excel entre 0101-2018 hasta 28-02-2018. O, a menos que 2018 haya sido año bisiesto, tendríamos que decirle 29. Eso usted me lo va a investigar. Sigo esperando más manitas. A ver, Félix, tal vez usted nos puede ayudar a sacarnos de esa duda. Claro que sí, vamos a ver si quedó bien. Bueno. Creo que ya pueden ver, ¿verdad? Ya lo vemos, sí. Para empezar, muéstrenos su resultado. Queremos ver... En este momento. Esa tablita queremos ver a dónde se le aplicó. Espéreme, todavía no. No entra administrador de... Ok, perdón. Vaya. Dele, muévase hacia abajo. Queremos ver si es cierto que ha funcionado. Ahí tenemos la primera sección. Dele más abajo. Ok, ahí tenemos una segunda sección. Dele. Ahorita se está moviendo, pues. Sí, se está moviendo. Ahí está otra sección, ¿verdad? Bueno, y así sucesivamente. Parece que fue un éxito, pero ahora muéstrenos en el administrador de formato condicional qué fue lo que usted especificó. Pues solo que se ubique en una de las celdas de esa. Ahorita no le aparece nada porque no está ubicado en ninguna celda de la columna A. Vale, ahora sí. Vaya ese formato condicional. Administrar reglas. ¿Pero por qué tiene tres reglas?
No les sabría explicar porque en la regla como tal, solo puse del 1 de enero y le puse entre 1 de enero de 2018 y en la siguiente puse 27 de febrero de 2018. 28. No sé por qué aparecen tres. 27. ¿Por qué 27? Bueno, yo estaba buscando y no vi que hubiera un 28. No, 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 no. Pero es que usted tiene que referirse, no importando si ahí en la columna A tiene fecha de 28, no importando si tiene esa fecha, usted debería decirle al Excel que le aplique formato a las celdas que están entre el 1 de enero del año 2018 hasta, no sé si investigó, ¿cuál fue el último día del año 2018 con respecto al mes de febrero? ¿Cuál fue? ¿28 o 29? No, no lo busqué, sinceramente. No lo buscó. Eso es bien importante porque en un trabajo no le van a perdonar estos detallitos. ¿Verdad? Totalmente cierto. Vale, busquemos febrero. Febrero tuvo 28 días nada más. 28 días. Quiere decir que la regla debería de comprender desde 1 de enero del 2018 hasta el 28 de febrero de 2018. Entonces, vale, vamos a hacer una cosa. Necesito que me seleccione todo el rango de la columna A, comenzando por la celda A2 hasta el final. Ciérreme ese cuadro. No elimine nada. Le estoy pidiendo ahorita que me seleccione todo el rango, desde la A2 hasta la última celda. No, toda la columna no. Toda la columna no. Le vamos a espéreme. Félix, le vamos a pedir que haga un truquito que yo expliqué los primeros días de clase. Ubíquese en la A2. Acá está. Vale. Presione la combinación de teclas. Mayúscula, flecha abajo. Shift, flecha abajo. Espéreme. Vuelva a intentarlo con... Vuelva a ponerse en la A2. Presione control, mayúscula, flecha abajo. Vamos a ver si lo funciona. Mayúscula, ¿hola? Mayúscula, fin, flecha abajo. Mayúscula, fin. Fíjese que a mí me funciona, pero de otra manera. Quiero ver. Ya le digo. Sale otro comando. Ajá. Vaya. Alt y control, Félix. Y la flecha abajo. Félix, ubíquese en la A2. Creo que no me está siguiendo los pasos. Presione control, luego shift. Manténgalas presionadas, no las suelte. Listo. Luego flecha abajo. Bye. ¿Estamos bien ahí? Listo. Bye. Ahora regrese con la barra de desplazamiento vertical, regrese al inicio de la tabla. Bye. Ahora váyase a formato condicional. No, no, administrar reglas. Elimine las dos de abajo. Solo con una debería trabajar. Dele eliminar reglas. Vaya, ahora editemos la única que ya tiene ahí. Dele editar reglas. Ok, el entre está bien, pero aquí tenemos un gran problema. Ya no nos dice la fecha que usted especificó, ¿verdad? Ahora correcto. Nos dice 43.101 como fecha inicial y 43.158 como fecha final, ¿verdad? Sí. Vale. Cambie ese último dato que termina en 8, póngale 9 para hacerle ver al Excel que queremos hasta el 28 de febrero del 2018. Dele aceptar. ¿Aceptar de nuevo? Le doy aplicar. Ok. Da igual si da aplicar o no. Vale. Ahí está. Ok. Entonces,
solo tenía que tener una regla, Félix, solo una, no tres, porque esto origina algún inconveniente, especialmente si una persona extraña que no haya trabajado con esto, pues visualice su formato condicional, ¿verdad? Claro. Ahora, voy a explicar esto de la fecha, ¿verdad? Deme un chancecito, paremos ahí de compartir. Profe. Hola. Yo le puse otro, otra opción, que era menor o igual que, igual, si me funcionó, estaría bien si es así, porque usted lo hizo entre una fecha y otra, pero yo le puse menor o igual que 29 de febrero del 2018 y sí me seleccionó todos los anteriores. Sí, creo que sí, porque como solo estamos hablando del año 2018, no le incluyó año 2017 para atrás. Uh-huh. Pudiera okay. ser otra alternativa, ¿verdad? Ah, ok. Bye. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces. Esto es un dato muy importante que tenemos que entender cómo trabaja el Excel con respecto a fechas, por cierto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Vale, fíjense. Esta es la versión del profesor, mire. La que yo ya tengo terminada, ¿verdad? Pues para no tener que hacer el proceso, ya Félix nos explicó, ¿verdad? Vale. Entonces me voy a ir a formato condicional, administrar reglas. Observo la regla. Y igual que Félix, las fechas van desde el 1 de enero de 2018 hasta el 28 de febrero de 2018. Sin embargo, el Excel ya no nos muestra una fecha tal y como nosotros le escribimos. Nos muestra números. 43.101, 43.159. ¿Por qué? Es la pregunta. Es que fíjese de que el Excel no entiende fechas. ¿Ya sabía esto usted? El Excel no sabe nada sobre fechas. ¿Sabía esto? No. Le voy a explicar por qué. Nosotros como humanos sí las entendemos, pero el Excel solo trabaja con números. Si yo vengo y escribo 1, me regreso donde escribí el 1 y le aplico, formato de fecha. ¿Qué me dice el Excel? 1 de enero del año 1900. Si yo escribo, por ejemplo, un número menos 4 y lo trato de convertir a fecha, observe que inclusive el Excel se nos queda un poco raro porque nos aparece solo el símbolo de numeral. Por más que yo trate de ampliar la columna, nunca vamos a poder ver una fecha. ¿Lo está intentando en su maquinita? No. Vale. ¿A qué se debe esta conducta del Excel? El Excel no entiende fechas, en primer lugar. En segundo lugar, si no entiende fechas, quiere decir que el Excel convierte números enteros a fechas. Por eso es que cuando yo escribí aquí un número 1, me lo convirtió al 1 de enero del año 1900. Y una regla del Excel también es que Excel no puede trabajar con fechas anteriores al 1 de enero del año 1900. Y le quedó demostrado aquí, cuando yo escribí menos 4, queriendo decir ahí por que sería el 28 de diciembre del año 1899. Se esperaba que me escribiera o me le diera formato de fecha, de esa fecha, al número menos 4. Pero el Excel no lo hizo. ¿Por qué?
porque como ya se lo mencioné yo hace un momentito, el Excel solo entiende fecha a partir del primero de enero del año 1900. Esa es una limitante con el Excel. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo 43.101 en otra celda y digo que la voy a convertir con formato de fecha, sí lo voy a poder hacer. Primero de enero del año 2018. Por eso entonces es que vino el Excel y cuando vimos la regla de formato condicional, perdón, de formato condicional, me aparece aquí 43.101, porque al escribir primero de enero del 2018, el Excel se encarga de convertir esa fecha a número entero para que el Excel la pueda entender. Igual con el 43.159, que no es más que el 28 de febrero del 2018. Y así puede probar usted cualquier otra fecha. Toda fecha, en realidad, el Excel la entiende como números enteros. ¿Está claro este detallito, señores? Sí, profesor. Vale. Correcto. ¿Alguna duda o pregunta? Ok, nos vamos a la pregunta 3. Nos pide. En la columna E, acá, ¿verdad? En la columna E, las celdas que contengan cantidades mayores o iguales al promedio de toda la columna deben tener una fuente color rojo. Observe, cantidades mayores o iguales al promedio. Usted pudiera decir, ah, bueno, eso significa que yo tengo que sacar el promedio por aparte. No necesariamente. Si usted lo quiere hacer así, está bien. Pero usted puede descubrir en formato condicional que por ahí se puede encontrar algo relacionado con promedio. Observe la 1, 2, 3, 4. La cuarta tipo de regla que ya nos aparece aquí predefinida. Juguemos con esta cuarta opción. Vamos a ver qué le sale. Quedo pendiente. ¿Qué color tenía que ser? No me acuerdo. Ahí lo dice el enunciado. Dice la columna debe tener una fuente color rojo. Gracias, profesor. Bueno. Tengo varias manitas por ahí. A ver, Abby, ¿nos ayuda? Cuéntenos. Abby.
Hola, hola. Pues sí, ya le escuchamos. Cuéntenos. Vaya, aquí está. Me fui a formato condicional. Y aquí le voy a enseñar la fórmula. Uh-huh. Ahí está. Va, queremos ver ahí qué fue lo que escribió en la regla, ¿verdad? Aquí está. Básicamente fue solo seleccionar la cuarta opción. Aquí menciona por encima de y seleccionar el color y aceptar. Vale, pero el enunciado, ¿qué le decía? Que era... Mueva el cuadrito de diálogo, veamos el enunciado. Aquí está. Mayores o iguales al promedio, solo aquí sería entonces. Aquí, ahí está. Pero, espérame, quiero ver. Mayores o iguales al promedio. Ajá. Lo de la fuente color rojo también está mal. Es el fondo. Sí, es que no es relleno, es fuente lo que tenía que haber hecho el cambio. ¿Avi? Ok. Quitémosle el color de relleno primero, pongámosle el blanquito que está ahí. Uh-huh. Ahí está. Ahora el color de la fuente le pone rojo. Ahí está. Vale, dele aceptar, aceptar, aceptar. Ahí está. Vale, pero... Ahora sí. Correcto. Así está muy bien hecho. Mayor o igual que el promedio. De una sola vez el Excel le daba la opción de promedio, ¿verdad? Bye. Muchas gracias, Abby. Bajemos manita. El siguiente ejercicio es un poquito más sofisticado, pero es bien bonito. Se lo voy a explicar yo, porque nos pueden dar las dos, ¿verdad? Y no vamos a avanzar. Por el tiempo, más que todo. Yo ya lo tengo hecho por acá, ¿verdad? Te lo voy a mostrar. ¿Qué fue lo que hice? Por el mismo tiempo. Vaya. En la pregunta 4. Tenemos lo siguiente. Usando formato condicional, debes insertar en la columna F los siguientes iconos. Una flechita verde en las cantidades mayores o iguales que 5,000, nos dice aquí. Un triangulito amarillo en las cantidades mayores o iguales que 2,000. Y una X o un tachadito, ¿verdad? Rojo, en las cantidades menores que 2,000. Aquí nosotros tenemos que pensar matemáticamente. Creo que todos conocemos lo que es el plano cartesiano, ¿verdad? Donde tenemos un eje Y y un eje X. Vamos a imaginar que en el eje X ya tenemos marcado el número 5,000. Si nos está diciendo aquí cantidades mayores o iguales que 5,000, quiere decir que en ese plano cartesiano, si nos ubicamos en el número 5,000, significa, según este enunciado, cantidades mayores o iguales que 5,000 o podríamos mencionarlo también como 5,000 o más. Aquí lo podemos ver, miren. 5,000 o más, independientemente cuál sea el número, se le aplicó una flechita verde a los números mayores o iguales que 5,000. ¿Lo estamos observando? Sí, profesor. Vale. Para el siguiente caso, triangulito amarillo significa cantidades mayores que 2,000, pero... Oiga ese pero. Si ya establecí la primer condición arriba, quiere decir que el Excel va a entender esto de cantidades mayores o iguales que 2,000 como un rango que inicia en 2,000, pero termina en 4,999. ¿Por qué? Porque el primer rango habíamos dicho 5,000 o más. Y para el tercer caso, cantidades menores que 2,000, menores, no menores o iguales a 2,000. ¿Qué significa esto en el plano cartesiano? Desde 1999 para atrás. ¿Me explico? Sí, profe.
¿Me explico, señores? Más o menos. Sí, profe. Vale, ¿ese más o menos qué significa? Es que aquí en el, cuando busco en el Excel, porque sería la opción cuando vamos al formato condicional, sería en conjunto de iconos, ¿verdad? Correcto, a eso voy ahorita. Ah, ok. Voy a ir a formato condicional. Voy a ir a administrar reglas, porque yo ya la tengo hecha. Uh-huh. Usted debería elegir nueva regla. Voy a dar un clic en la regla. Voy a dar clic a editar regla. Y aquí puedo observar que elegí la opción aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Conjunto okay. de iconos, así como usted nos lo mencionaba. Entonces, para la primera regla, yo lo que hice fue elegir la flechita verde. Y luego me preguntó el Excel, ¿cuándo el valor es? Elijo el operador lógico mayor o igual. Pero antes de proceder a escribir el 5000, por acá en tipo me aparece, si no me equivoco, porcentual. ¿Qué me dicen ustedes que no lo tienen hecho todavía? ¿Verdad que le dice porcentual? Sí, profe, así dice sí, porcentual. Esto es bien importante. Antes de poner el 5000 aquí, tenemos que cambiarnos a número para que el Excel entienda que queremos escribir un número. Por lo tanto, le ponemos 5000 después de cambiar a número. Es que si usted escribe el número primero, no le va a obedecer aquí la opción de número. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. Luego, en la segunda regla vine y dije, ajá, voy a agarrar el triangulito amarillo. Aquí está. Y observen. Nos aparece cuando menor que 5000, es decir, 4999. Y mayor o igual que 2000. Le estoy queriendo dar a entender entonces al Excel que el rango va desde 2000 hasta 4999, con la misma opción aquí en tipo de número. Uh-huh. Y luego, al ya haber especificado estas dos condiciones, el Excel automáticamente detecta, sin necesidad que nosotros escribamos nada, cuando uh-huh. es menor que 2000. ¿Verdad que sí? Sí. Mire qué interesante el Excel. No es que sea divino, sino que según las reglas que ya especificamos, las primeras dos al menos, el Excel ya entendió que no hay nada más que un último rango de números que sería desde 1999 para atrás, menor que 2000 en otras palabras. ¿De acuerdo? Sí, profe. Va. Si le damos a aceptar, luego aceptar, usted va a ver el efecto ahí. ¿Me cuenta cómo le fue? Correcto, profesor. Bueno, todavía quedó un ejercicio pendiente, ¿verdad? El de la pregunta número 5. Pues le invito, dado el tiempo, pues que hace falta menos de un minuto y medio, ya no nos va a quedar mucho tiempo para proceder. Yo le invito a que usted trate de hacerlo, ¿verdad? Y si tienen problemas, el día de mañana yo les digo cuál es la solución. ¿De acuerdo, señores? Excelente, profe. Está bien, profe. Salud, Priscila. Ay, me ha dado alergia, profe. Ya me tomé una pastilla, entonces, ¿qué me dio? Ay, de veras, ¿no? ¿Y esa por qué? ¿Ande enfermita? No sé, así soy, todo me da alergia. Ay, de veras, ¿no? Yo buscando raro. Incapacidades, profe, buscando incapacidades, profe. No ya le crea, Wally. Ni ya me incapacito. Ya la están acusando. Ahí está mi jefe para que le diga. ¿Y quién es su jefe? Fernando. Herbert y Andrea. Herbert, usted es jefe todo ahí. Claro, parece. Que sí, caballero. En serio. Más respeto, por favor. Su jefe está por aquí. Wally, más respeto, por favor, Wally. Y Roxana es la jefa de todos, profe.
Quiero ver dónde está Rosana. Andrea, por favor, Andrea. Andrea, Roxana. A Andrea, la jefa de todos. La niña Chanita. La niña Chanita es nuestra jefe. Yes. Wally es mi jefe. Bye. Y Andrea es la jefe de Wally. Igual es la jefa de todos. Total, que hay jefaturas. También. Hay como 4 jefaturas ahí, pues. 3. Aquí todos son jefes. Bueno, señores, hemos terminado con la clase. Qué bueno. Qué bonito este grupo, bien ameno, ¿verdad? Ok. Pasen buenas tardes. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. See you tomorrow. Buenas tardes. Goodbye.